Aquí yo tengo la libertad de poner los datos. Puse la formulita, el pH es igual a menos logaritmo del ion de hidrógeno. Y puse una pequeñita tabla de los datos, donde me dicen el binario tiene un pH 2.4, voy a encontrarla con la concentración de hidrógeno. Y me dicen que las uvas tienen una concentración de 1 por 10 a 3, y voy a encontrar su pH. Ok, entonces en el primero voy a sustituir 2.4 es igual a menos logaritmo de h. Ya no voy a poner el signo de más porque es en matemáticas no me hace nada, es simplemente un signo de química, que no estoy muy entrado de química ahorita, pero creo que es la carga eléctrica de h, obviamente en este caso positivo. Ok, entonces lo que voy a hacer por propiedades de los exponentes, el menos está aquí, pasa como exponente. Entonces sería 2.4 es igual al logaritmo de h a la menos 1. Este menos pasa para acá, menos 1. ¿Por qué 1? Aquí hay un 1, nada más que no se ve. ¿Sí? Entonces, de logarítmica, función logarítmica, la voy a pasar a función exponencial. La base sería 10. El exponente, 2.4 es igual a h a la menos 1. Voy a quitar el exponente negativo. El recíproco de 1 es 1. Y para quitar el negativo, pues voy a elevar todo a la menos 1. Entonces me quedaría h es igual a 10 a la menos 2.4. Eso lo podemos muy bien escribir aquí. 10 elevado a la menos 2.4, o lo puedes escribir en tu calculadora y te va a dar un resultado diferente, que sería 3.98 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Ahora vamos a hacer este problemita. Nos dan ahora la concentración. pH es igual a menos logaritmo de h, entonces aquí voy a poner 1 por 10 a la menos 3. Esto facilito, lo metes a tu calculadora y si lo hiciste bien, creo que te va a dar 3. Y ya, este fue un ejemplo muy cortito, pero tiene lo esencial: logaritmos, propiedades, operaciones interesantes. Y bueno, creo que ya ha sido todo por el tema de los logaritmos y funciones exponenciales. Esperamos que te haya servido y gracias por vernos.